Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La Asociación de Ediles del municipio de Arauca participa en las comunas en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Las comunidades deben participar para que queden plasmadas las necesidades. Los ediles del municipio de Arauca vienen participando en todas las comunas de Arauca donde se está construyendo el Plan de Desarrollo Municipal. Allí exponen las necesidades de los diferentes barrios. Vemos reflejado la unidad, ya se trabajaron los presidentes de junta, como bien lo decía el presidente, de cada comuna, y realmente resaltar el trabajo que ha... Por fin vamos a trabajar los presidentes y los ediles conjuntamente en pro del desarrollo de nuestro bello municipio de Arauca. El líder comunal de Arauca manifestó que la Asociación de Ediles del municipio capital ha participado en la Comuna 3 y 5 en la construcción del Plan de Desarrollo. Hemos estado en las dos jornadas y esperamos con la voluntad de Dios continuar trabajando esta semana al lado de la Administración Municipal y ayudándole a cada edil, a cada presidente de junta a que priorice las necesidades de su barrio y así podamos día a día manejar mejor. Y lo importante es después hacerle un seguimiento a cada de uno de estos proyectos y llevarlo a cabo para que la comunidad de Araucana se sienta contenta de ese trabajo comunal y comunitario que hacemos los ediles y presidentes del municipio de Arauca. El presidente de la Asociación de Ediles del municipio de Arauca, José Gutiérrez, dijo que todas las necesidades de la comunidad deben de quedar plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Necesitamos que toda la necesidad ya quede plasmada. Lo que no está escrito en el Plan de Desarrollo no existe. No espere porque no hay plata, no hay recursos para financiarlo. Por eso es muy importante que cada mesa de trabajo se relacione lo más importante y hay cosas prioritarias, pero hay cosas urgentes y hay cosas muy importantes. Sobre este trabajo vamos a realizarlo y vamos a tratar de hacer lo mejor para que así las juntas administradoras locales podamos tener el privilegio de tener un excelente plan de desarrollo en este periodo. Hoy le tocó el turno a la comuna número 5 del municipio de Arauca, donde se trabajaron las 10 mesas técnicas del Plan de Desarrollo Municipal.